Bueno, nos encontramos hoy muy felices, contentos, porque empezamos una serie de programas que van a tratar acerca de las leyes que ha tenido México a lo largo de su historia. Vamos a estar acompañados con especialistas, historiadores, que nos van a ayudar a clarificar un poco los temas que se ven en nivel secundario en el programa de historia de secundarias. El día de hoy nos va a acompañar la doctora, que ahorita se va a presentar, para platicar a alumnos de la técnica. Soy Benjamín Maciel, de la técnica número 6. Aurora González Paz, técnica número 6. El profesor Juan José Barajas, que imparte la materia de historia de la técnica número 6. Bueno, yo soy Graciela Fabián, vengo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y sobre todo me especializo en el siglo XIX, muy en particular en la construcción de la nación, y por eso es que conozco algo interesante sobre las reformas borbónicas, que entiendes el tema que vamos a tratar el día de hoy. Efectivamente, hoy vamos a empezar con los temas relacionados con las leyes, precisamente las reformas borbónicas que van a ser muy importantes para el futuro que iba a ser lo que hoy es México. Va a ser unas leyes que van a modificar muchas cosas en estos lugares, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué importancia o relevancia tuvieron estas reformas en la Nueva España? Bueno, quizá, y a mí me gustaría que fuéramos por allá hoy, antes de hablar de esa importancia muy particular en este territorio que conocemos como la Nueva España, yo quisiera abundar sobre que de pronto nos alejamos mucho de lo que significa un movimiento global, que uno siempre piensa que lo global es del siglo XXI, sí, o de finales del siglo XX. Exacto. No, el mundo se hace grande cuando Colón llega a esto que él cree que son las Indias, sí, o que hay versiones nuevas que dicen que quizá no, que sí, quizás sí sabía que estaba yendo hacia otros espacios, pero ustedes deben de saber también que la historia que le escriben siempre, la historia que se conoce a lo largo del tiempo, la escribe siempre un grupo con intereses, es decir, no es inocente la historia que se conoce de manera más amplia es una historia, digamos que normalizada, en el sentido de que dice lo que quieren unos que digan, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, este mundo ya es global desde entonces, hay un contacto nuevo, hay unas transformaciones impresionantes, no solo para los americanos, que después nos llamamos americanos cuando ya se decide que es un nuevo territorio, sino también para la Europa, primero la medieval, después la renacentista, después la Europa ilustrada. Hay transformaciones tan profundas que si no entendemos eso, quizá las reformas borbónicas nos pueden parecer siempre como unas transformaciones absolutistas, y más bien nos quedamos con adjetivos como ese, absolutista, que reprime o que causa molestias, pero la cuestión es preguntarse por qué y de dónde vienen y por qué borbónicas. Sí, tenemos muy muy presente que este famoso Carlos V, que sale en los chocolates, que era Carlos I de España y V de Alemania, tenía un territorio, bueno, uno de sus descendientes, justo uno de los últimos Austrias, él era de la Casa de Austria, Carlos V, que resulta ser de la Casa de Austria porque los reyes católicos, se les van muriendo los hijos, ahorita también vamos a hablar de eso, de cómo es importante la familia, me gustaría que también en esta sesión habláramos un poco de eso, de las familias. Se les mueren y se les mueren, les queda una hija que se queda en el trono, que se casa con una austria, que es la famosa Juana la Loca, la pobre mujer. También ahí no se sabe si verdaderamente estaba loca o las intrigas palaciegas para que no gobernara una mujer, porque los castellanos eran muy duros con eso, y los aragoneses también. Recuerden que España es la unión finalmente de esas dos coronas, de la de Austria y la de Castilla. Este idioma que hablamos es castellano. Hay muchos más en la península, ¿no? Así como en México tenemos muchos españoles también, el del norte, el del centro, el del sur, el de distintos espacios, el de Colombia, que es bien bonito, me gusta mucho, el argentino y otros, ¿no? Bueno, lo mismo por allá, esta querida Juana, que se casa con el famoso Felipe el Hermoso,
tienen este a este hijo Carlos I que hereda, bueno, no se imaginan qué territorio tan impresionante, ¿no? Los títulos que llega a acumular en su cabeza, la cabeza de un hombre, rey de Sicilia, de Nápoles, de España después de las Indias, de Filipinas, bueno, un territorio, este imperio español que ya llega al siglo XVIII mermado, cuando son las reformas borbónicas, aún sigue siendo un territorio de proporciones inmensas. Entonces, ¿por qué traigo a colación la cuestión de la familia? Porque justamente el padre del último rey de los Asturias, Felipe VII, ya es. Sí, es el. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ahora sí que mis notas. Felipe bueno, aquí segundo. Lo tengo, no se crean. Siempre los historiadores cargamos también, con nuestras notas porque por todos de lados. Pronto es muy complicado. No, él es el que hereda. Pero el padre de Carlos II, que es llamado el Rey Mundo, eso es lo que quería resaltar. Que cómo le dan este sobrenombre, porque verdaderamente era un soberano de un espacio mundial, ¿no? Si vemos el mapa, yo traía un mapa muy bonito ahí para que viéramos cómo estaba. Sin embargo, todo ese mundo que gobierna o que del que es rey son estos soberanos de la monarquía hispánica, no lo gobiernan ellos solitos. Sería imposible, sería absolutamente improbable que pudieran tener un control real. ¿Qué pasaba? Que había distintos órganos de gobierno que se ocupaban de regular la vida de esos territorios, de la administración y también la vida social y espiritual. Y ahí entra la iglesia, que de pronto es un actor que en nuestras historias nacionales queda ahí como muy oscurecido, tiene mucho que decir. Los archivos, además, los de las parroquias, que son poco conocidos, y los archivos de las provincias, de ese periodo y el archivo Vaticano, es una riqueza que todavía se ha explorado poco. Entonces, es un mundo muy complejo en el cual se insertan estas reformas y para poderlas entender y por qué las llevan adelante ahora, en ese momento y no antes y porque fueron tres siglos, entonces, ¿por qué esperarse hasta el tercer siglo, ¿no? Bueno, porque las condiciones de la Europa de ese momento eran tremendas para la monarquía católica, que es una forma en la que la denomina David Reding. Él habla de la monarquía hispánica como la monarquía católica, porque eso también nos permite entender la serie de dificultades y conflictos por las que estaba atravesando el gobierno de esta corona en el siglo XVIII, cuando se cambian, un poquito antes del siglo XVIII, cuando cambia la dinastía. Claro, bueno, tenemos entonces que influyen varios actores, hay muchos actores que van a influir en la aplicación de estas nuevas leyes. Y en la imaginación de las nuevas normas también. ¿Por qué se imaginan que eso es lo que conviene? Y ahí quizá de pronto las ideas en nuestras historias se discuten poco. Se discuten instituciones o ya normas establecidas, las leyes, las reformas. Pero ¿qué hace que se piense que son esas reformas las que hay que echar a andar? Eso quizá valdría la pena, yo los invito a los jóvenes a buscar por qué, de qué se trataba eso de centralizar, para qué. Bueno, hay que entender que esta monarquía católica se la pasaba en guerras. Desde la época de los reyes católicos, cuando recuperan Granada, que tienen guerras con los moros, esa es una, pero también tienen después guerras con los protestantes, con los otros países que tienen esta profesión de fe, pero que no es solita, que acompaña a otros intereses económicos relacionados con la fe. Digo, la fe es una de las caras. Y en nombre de la fe se realizan todo tipo de guerras, cesiones, transferencias. Bueno, es un movedero. Si fuera un tablero de ajedrez, la Europa de ese periodo, habría movidas y movidas por acá y por allá, y ahorita la corona llega hasta acá. Los territorios, es algo que también parece, vemos los mapas y parece que todo es muy claro. Bueno, no, las fronteras se movían a cada rato porque este condado ya no era acá y perdía territorios por allá.
lo mismo después de la independencia, cuando se habla, por ejemplo, de la pérdida de territorio de la nueva República Mexicana a manos de todo el mundo, sí. Eso pasa por toda la América. Tendríamos que entender también que las fronteras, como las conocemos hoy en día, las fronteras modernas, son el resultado de un proceso bien particular, ¿no? Pero que del periodo que estamos hablando había muchísima movilidad y mucho se resolvía a través de las guerras. Claro, todo evento histórico es un proceso, o sea, no surge de la nada. Sí, así es. Siempre hay situaciones que provocan que sucedan las cosas. Y obviamente van a destacar ciertos personajes. En el caso de las reformas borbónicas, bueno, lo antecede una guerra de sucesión, ¿no? El cambio de una familia. Cuando los Austrias se quedan sin sucesión, y ahí hay un estudio bien interesante de genetistas. Hoy en día lo han estado haciendo y dicen, bueno, un poco de que este señor Carlos II no haya tenido descendencia tiene mucho que ver con que los Austrias hicieron alianzas matrimoniales con familiares muy cercanos. Él era hijo de un tío y una sobrina. Así nació Carlos II, su padre era el tío de su madre. Entonces, la relación consanguínea era muy, muy cercana. Incluso Isabel y Fernando, los reyes católicos, eran primos en segundo grado. Tuvieron que solicitar un permiso especial al Papa para poderse casar. Se casaron sin eso, porque era conveniente. Era necesario que Castilla y Aragón se unieran en ese momento, que había un problema terrible por quién se hacía de la corona castellana. Bueno, pues pidieron la bula, después les llegó, porque deben de saber que también el Papa no solo es un hombre de fe que representa a San Pedro en la tierra, es un hombre de Estado y mucho más en ese periodo. Claro, no sé si aquí nuestros alumnos tengan alguna inquietud que le pudieran preguntar aquí a la doctora y que les pudiera resolver y que serviría también para apoyar a sus compañeros televidentes. Sí, ¿de qué modo repercute para el movimiento de independencia? Claro, siempre se menciona que las reformas borbónicas están detrás. Sí, ¿en qué sentido? En que hay una transformación que, si en pocas palabras lo podemos resumir, que intenta controlar de manera centralizada, un poco como es hoy en día el Estado moderno. Ya hay una idea de que no puede ser que todos vayan por su lado o que tengan o que resuelvan sus asuntos de manera local. O sea, es algo con lo que batallamos todavía hoy en día. Nuestro Estado actual, el Estado de casi todos los países, tiene una cabeza central que tiene ciertas normas que los demás, más que acatar, están de acuerdo, la avalan a través de las cámaras de diputados y senadores. Ahí no era así, por supuesto, pero sí era la idea de que no hubiera tanta dispersión. Bueno, poquito antes de esto, unas décadas antes, hubo una discusión sobre la pertinencia de preservar los imperios. Entonces, historiadores escribieron y dijeron, veamos el ejemplo de los romanos y de ese territorio tan grande que no pudieron sostener después de un tiempo y que se desmoronó el imperio y terminó siendo una nada, ¿no? Entonces, pensaban, los ilustrados españoles de esa época también lo consideraron. Hubo uno, el conde de Aranda, que sugirió que se rompiera el imperio español en distintas, en distintos reinos, como ya de alguna manera había logrado las reformas, y que se conformara una confederación que encabezara el reino, el monarca español. No le dieron mucho crédito a esa idea, porque es que el cambio asusta, ¿a poco no? Claro. Cuando estamos viendo que algo pasa, decimos, híjole, y si nos movemos y nos va peor, no, mejor nos quedamos así, ¿no? No se aceptó, pero ellos ya estaban previendo que no era posible sostener este imperio tan grande. Cuando la crisis, cuando abdican en Bayona Carlos IV y su hijo Fernando y le ceden la corona a Napoleón, que por eso es también importante saber cómo sucede el cambio de dinastía. Finalmente los Borbones tienen origen francés y hay una frase que se dice que le dijo el rey, el famoso rey Sol, Luis XIV a su descendiente que estaba ocupando la corona, le dijo, sé buen español, pero no te olvides de tus orígenes. Francia y España habían tenido pleitos
desde los reyes católicos. Los aragoneses tenían unos agarrones tremendos con los franceses. Siempre hubo mucho temor en hacer alianzas con los franceses porque se les veían intenciones, pues como las mismas que ellos tenían, ¿no? De expandirse. Ahí sí, si se cuenta la historia del lado español, pues ellos van a decir, los franceses ambiciosos. Si lo cuentan los franceses, los españoles que no quieren ceder y que quieren el control. Siempre por eso es importante como que mirar muchos, varios puntos de vista para poder acercarnos a una realidad que es muy compleja de por sí y en donde sobre todo, eso me interesa mucho recalcarlo, los que están actuando son personas de carne y hueso. Son hombres, son mujeres, son intereses, son territorios que tienen habitantes, que trabajan, que sufren, que padecen hambre, que por eso se levantan en rebeliones y demás, ¿no? Pero tiene que ver esto también con las repercusiones, decíamos lo mismo. Si consideramos que en América hay poderes establecidos que están en manos de estos que se han llamado criollos, de manera también general, porque habría que ver que la composición de la sociedad americana en ese periodo, hablo americana porque no solo era la novohispana, era de ahí para abajo y un poquito es diferente lo que pasa en el norte, lo que fueron las 13 colonias, pero lo que tiene que ver con la monarquía hispánica y también la portuguesa, hay alguna similitud. Entonces, estas divisiones muy tajantes, eran tajantes en el papel, pero no tanto en la realidad. Hay, por ejemplo, se decía que los indios no podían montar a caballo ni vestir ropa a la usanza española, ni espadas. Y sí hubo indios así, por supuesto. En una parte de la Sierra de Oaxaca, donde había un puñito de españoles, pues tuvieron que gobernar con otros habitantes locales, ¿no? Y ellos tuvieron permisos especiales para vestir. Y así, por ejemplo, había quien decía, yo soy hijo de español, de madre española y padre español, aunque tuvieran sangre mestiza, india, incluso negra. Hay un debate bien bonito, ya ahora sí hablando de la época de la independencia, en las Cortes de Cádiz, donde en Cádiz se dice no se les puede dar derechos a los descendientes de los negros, porque pues ahora sí que su raza viene de una raza esclavizada, ¿no? Entonces a ellos no. Entonces hay un pleito ahí, los americanos abogan porque sí, los diputados americanos que por primera vez son convocados a hablar, a emitir su voz acerca de sus gobiernos, ¿no? Nunca antes hubo necesidad, hasta esa crisis, cuando ceden la corona a Napoleón, al hermano de Napoleón y él a su hermano. En ese momento se dice, hay una discusión grande, ¿no? Que sí les damos derechos, pero no pueden votar, ni pueden ser elegidos, ¿no? Ni pueden asistir a cortes. Entonces, uno de los diputados, no recuerdo ahorita el nombre del diputado americano, dice, bueno, porque al final de cuentas, con unos buenos pagos, hay un montón de gente, bueno, no un montón, pero sí un buen número de prominentes ciudadanos, digo, no, ciudadanos no se ocupaba, de prominentes personajes en América que ocultan su origen, pues mediante los pagos de ahora sí que, no solo de impuestos, sino… No, aquí tenemos alguien que dice que sí, que mi padre es español y mi madre también, ¿no? Sí, se podía. Los sobornos, ¿no? Se podía hacer. Los pagos. La compra de cargos. Calidades también, ¿no? Claro. Porque ser español era una calidad, ser claro. Indio era otra calidad, ser mestizo. Calidad no en el sentido moderno, en el sentido en el que se usaba en ese tiempo. Podía hacer varias cosas, sí, ¿no? Por decir, lo que no era lo mismo el criollo que el mestizo, claro, ¿no? Sí. Y el indígena no se diga. Ahí en los cambios. Ese problema de racismo. Sí, no sé. Que ahorita lo llamamos así, en ese periodo no se usaba la palabra, claro. Y no sería conveniente hablar de racismo porque la sociedad estaba establecida así. Sí, eran las las distinciones eran por de esa manera, eran de raza, de origen, y eso era la forma en que se concebía el orden social. Hoy en día no lo concebimos así. Después de la Revolución Francesa y de estas ideas de igualdad, fraternidad y de las revoluciones que existen, y la Revolución de Hidalgo en Morelos sí es una revolución. Si ustedes buscan, y ahí les ofrezco el espacio del INERM, hay una historia más compleja sobre lo que significaron esos primeros años de levantamiento y sobre todo sobre las reivindicaciones de justicia que sí tiene el primer levantamiento de Hidalgo y Morelos, que después, pues lo que
con lo que se cierra la independencia, sí es con un pacto. Y ahí también hay una historia bien interesante acerca de cómo ese pacto pondera algunos aspectos y deja atrás otros que reivindicaron en todo caso los iniciadores. Tu hija, no sé si… ¿No? Okay. Regresando un poco, bueno, ya vimos que efectivamente las reformas borbónicas van a tener un efecto a lo mejor a largo plazo en el movimiento de independencia. Pero en su momento, y yo creo que podría hacerse una analogía de lo que está sucediendo en México hoy, que vamos a vivir una serie de reformas que ya se aprobaron y que no sabemos si en un futuro vayan a funcionar o no. Yo creo que era la misma situación con estas reformas, ¿no? Podemos decir que, ¿en qué sentido sí puede ser similar? Siempre los historiadores somos muy dados a matizar, ¿no? No podemos nunca hablar de así o así no, ¿no? Porque estas, al final de cuentas, estas reformas no se piensan en este espacio, que yo con en América, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ni siquiera, si ustedes salen de la Ciudad de México, se van al sur, van a encontrar un México. Se van al centro, van a encontrar otro México. Se van al norte y al occidente y al oriente del norte mexicano y se van a encontrar otro México. En la misma Veracruz van a encontrar distintos espacios Veracruz, y en Oaxaca, con ya no 7 regiones, parece que ya son 8, yo soy oaxaqueña, por eso hablo un poco de Oaxaca, imagínense lo que era pensar, transformar un imperio como el que ya dijimos al principio de esta charla, que era esta monarquía hispánica, cómo se idean que se va a transformar eso, y esas reformas, cómo se van a aplicar en estos espacios, con qué recursos, número uno, materiales, pero también con qué recursos humanos, quiénes van a operar la reforma. Y ahí vuelvo a que la historia no solo son las leyes, las normas, las políticas, son las personas. Porque las reformas toman la forma que le van a dar las personas que las van a echar, las van a operar. Primero, los que se la imaginan, luego los que las reciben, luego los que las tienen que echar a andar. Y van a afectar a personas. O sea, no vamos a cambiar de página y ahora ya tenemos una página distinta. No, aquí son personas que viven, que producen, que tienen necesidades, que van a ver que las condiciones les van a imponer algunos cambios que quizá no les van a permitir seguir viviendo la vida como ellos la conocen. Y además, ellos no imaginaron esas reformas, las imaginaron otros, claro, que tienen otras necesidades, y estos que están viviendo, ahora que de alguna manera sufrieron algunas de estas reformas, otras sí les beneficiaron. O sea, es cuestión de mirarlas y de buscar qué significó una reforma económica en el centro de la Nueva España o en estos territorios del norte que siempre tenían fronteras móviles constantes. ¿Y qué significaba eso de las incursiones bárbaras y cómo eso impactó después en que se conformara un México como el que se conforma una vez que se pacta la independencia en 1821? Sí, claro. Obviamente estas reformas borbónicas se hacen en España, a veces sin tener el conocimiento claro de qué estaba sucediendo en la Nueva España, porque también la comunicación era difícil, ¿no? Atravesar el Atlántico, ¿no? Entre eso, y ahora ustedes pongan, ustedes son los que van a dar una cuenta. ¿Qué van a contar? A ver, ¿qué van a contar? Vamos a contar la versión que nosotros decimos, que hay un desorden por acá y que se necesita por allá, o que lo estamos haciendo todo muy bien, porque total, de aquí a que se enteren los otros y resuelvan algo, ¿no? Era muy complejo. Imaginarse la aplicación de esa, por eso digo, siempre hay que matizar, lo que pudo haber significado operar unas reformas en ese tiempo y lo que puede significar operar unas reformas en este tiempo, en donde el Estado es el Estado y tiene los instrumentos necesarios para llevarlas adelante sin mayor problema, ¿no? Problema. Es cierto. Muy distinto. Ese cambio de reformas borbónicas, el cambio geográfico, ¿no? También. ¿Qué tanto pudo afectar? Y sí, dividió de forma distinta, para empezar, el territorio, administrativamente hablando, y eso también tuvo implicaciones, por supuesto. Hay unos estudios muy lindos, después les dejo una bibliografía súper bella e interesante, que por ejemplo hablan de que los nuevos estados, países, pues, los que surgen después de la desintegración de esta monarquía, tienen un poco orígenes en ya en estas particiones distintas,
porque finalmente se reúnen intereses que dicen, bueno, nosotros vamos a hacer Colombia, o nosotros vamos sí. a hacer el Perú, o por qué Quito se llama Quito, es algo sí. muy lindo que yo veo con mis alumnos de licenciatura en la materia de Historia de América Latina, ¿por qué Quito? Porque, bueno, no, perdón, ¿por qué no Quito y sí Ecuador? Porque, bueno, Quito representaba una estructura social bien particular y no se quería. Entonces, para poder conciliar, dijeron, vamos a nombrar al país, a este nuevo estado que se está sí. formando, Ecuador, porque así es un nombre, sí. Digamos que aséptico, que no tiene problemas. Es recuperar el nombre de un meridiano. Y es algo científico, deben de saber también que en el siglo XIX la idea de la ciencia toma un peso muy particular. Claro. Pues muy bien, lamentablemente el tiempo es sí, muy breve y deja. Con las charlas pues, se me va muy rápido. Oírla. Espero que eso sea muy bueno porque hay mucho, mucho donde saber y ahí sí me gustaría cerrar para decirles que en el INERME estamos listos para resolver sus dudas, para acompañarlos en una búsqueda. A los jóvenes también, si está en nuestra página web, nos pueden contactar directamente. Yo quiero saber algo más sobre esto. Bueno, ¿por qué no? Los acompañamos claro. y los asesoramos o los acompañamos en sus dudas y también nos hacemos partícipes de ellas. Claro, que pues es como me platicaban los muchachos hace rato. Ay, que ellos te sientan la historia, que la gocen como la estamos viendo usted, que se penetra en la historia. Y sobre todo y que piensen que la historia es de las personas, o sea, no es de cosas, de objetos, la historia, incluso la historia de la hoja tiene que ver con la gente que tiene necesidades, con la gente que tiene ideas, con la gente que quiere cambios, esa es la historia es la disciplina que estudia a las personas en relación, eso es. Claro, y de ahí su importancia, ¿no? Porque lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿no? Si uno puede entender una sociedad del pasado, pues podemos analizar nuestra sociedad del presente, ¿no? Y proyectarla a lo que queramos hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente sí, el tiempo se nos fue volando. Un agradecimiento a los alumnos que nos acompañaron el día de hoy, al profesor. Sí, yo agradezco a la dirección general, a la maestra, al compañero, doctora. Graciela, por favor. Doctora, y a nuestra directora que nos apoyó, y a nuestros dos muchachos, que vemos mucho futuro en ellos, que sigan adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Voltea ya en la cámara. Lo primero que me entendí es esto: tu estilo, tu confianza, tu encanto, tu forma de ser y de vestir. Lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.